Alguna pregunta més? Això és Cale Borro, que n'ha estat por. De moment, el carrer Palai, totalment tancat, i ja ho veieu, ja ho veieu, un pont de canaletes. Se te queda una cara de gilipolla total. La gent està marxant. A poc, la gent es retira i diuen que encara hi ha moltes més coses que celebrar. Bé, vosaltres, què us ha portat per arribar a fins... Día aciago para el fútbol español, no puedo estar contento, no creo que haya ganado el mejor. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! Se confirma la hegemonía del Real Madrid en los últimos 100 años, 32 ligas contra 23. Porque ayer vi una fiesta en el campo del equipo y del cuerpo técnico separados. ¡Anda ya! Está claro que los jugadores del Barcelona no estaban por la labor de pasar un control en una situación de máxima alegría y felicidad. Pero esto es para poner la liga, ¿qué es esto? Ah, me parto y me reparto. Es tan grande el Real Madrid que incluso en la desgracia madridista hace feliz a una serie de personas. ¡Qué mierda ya, hombre! No vas a felicitar al Barça. Felicito cuando me da la gana, cuando me lo digas tú. Pero tú no vas a felicitar. No, cuando, mira, escúchame, yo felicito cuando me da la gana. Perfecto. Los cumpleaños los felicito cuando me da la gana. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Sácate la cinta de las orejas y te voy a decir cuatro cositas. A ver, espera aquí. Total calma. ¡Chao, chao! Ahora le felicito, te voy a decir por qué. ¿Ahora sí? Porque me lo han dicho en castellano, eso me ha gustado. ¿Cómo? O sea, que la españolía predomine, el vestuario del Barça. El momento de triunfo me muestra que hay futuro todavía en ese club. Pero bueno, que vaya un médico que le mire un poquito la cabeza. Todavía estamos esperando que devolváis a Neymar a su casa, que lo robasteis. Que lo trajisteis secuestrado como a King Kong en un barco. Tira para adentro, tira el gandate para adentro. A ver si lo entienden mejor así, campeón. ¡Que te calles la boca! It's more grand, tío. Una noche conocí una muchacha que era trajera. Le pagué 15.000 pesetas y ella me quitó la pena. Pasaron un par de horas y empecé a tener cosquillas. Me había pegado la muchacha 200 millones de la isla. Son como son, yes, y seguiremos en. Yes, y seguiremos en. Son como son. El que no costa esforç no fa que ens aixequem abans que surti el sol per lluitar-hi. Les coses fàcils no ens empenyen a superar-les per demostrar del que som capaços. No ens ensenyen què és l'orgull i l'amor propi. I sí, només coneixem un camí per aconseguir-ho. Seguim treballant. Sí! I comencem els millors. En cinquena posició, la candidata més veterana. Se ha convertido en la candidata de mayor edad que se presenta a la alcaldía de Sevilla. 97 años. Va como número 30 en las listas de UPyD por Sevilla. Tomasa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esto de meterse en la política con 97 años? ¿Cómo se le ocurre meterse? No, yo no me he ocurrido. Es mi nieto y yo hago por él, por eso lo hago, porque es mi nieto y yo los quiero mucho y me ha dicho esto y me lo ha pedido y yo me he conformado. Oh, claro, claro. ¿Usted conoce las siglas de UPyD, Unión, Progreso y Democracia? Yo no entiendo de política. ¡Fantástico! ¿Se ve usted como concejal del Ayuntamiento de Sevilla? ¿Qué pero usted, yo qué sé cómo me ven. Yo creo que me ven y salen y se espanta la gente, ¿no? Y ahora que no nos escucha nadie, ¿qué le parece Rosa Díez? No te he dicho, no escucha nada. ¿Qué quieres que te diga? No le digo que no escucha a nadie, pues lo digo.
No me gusta nada, ni vestida. Bueno, ha sido muy sutil y muy diplomática, Tomasa. Ni vestida, ni como viste, ni como ni agafa, ni en el pelo, no me gusta nada. ¡Cállate! ¡Toma que estás ya! ¡Ostras! Aquesta peli serà la bomba. Mira, aquí tinc imatges del que vam gravar ahir. Veure? Mira, mira. Els passadissos i sense micròfons, Bert ha comparat la situació actual del castellà a Catalunya amb la del català durant el franquisme. Ostres, això és magnífic. La situació del castellano en el sistema d'ensenyança limitado a una utilización no vehicular, es decir, como el de cualquier lengua extranjera, era comparable a la situación del catalán en esas épocas que les gusta pues, tanto a los cortos. Aquest paio és un crac. ¿Y qué le parece el río? El río, una mierda. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y por qué, Ana? Si sabías que ibas a venir aquí y podías conocerme a mí, ¿quién sabe lo que ya, podía Carlos, haber surgido? Joder, te podía haber traído a mi madre. Tu marido te dice de hacer un trío. ¿Tú qué dices? Que ni loca. Es que él no puede con una, no va a poder con dos. ¿Tu padre es trabajador? ¿Y sus compañeros? Pues hay un peón, tema perro, pues perro de... Pero, ¿y tú lo conoces? Se llama Messi. ¡No! ¿Se casó aquí? Sí, señora. O señorita, vamos. ¡Uy, por Dios! ¡Uy, esa mano! ¿Eh? Voy a decir una cosa. Me encanta. Gonzalo, la mano, súbala un poco para arriba. No, la otra, a la otra. Que ho vam viure de molt petit. Oye, ni que tu fueras un bebé, tío. No, home. Hombre, Albert, tu ja... No, home, perdona. 18 no lo cubre. Ostras, muy mal conservado. Se va a darle unas cremas. Pues tú estás muy viejo. Ah, son cremas, eso, Teo. Ah, yo pensaba que estabas operado. Pues varias veces. El otro día de una hemorroide me operé. Hola, sóc el Nando Jubany, la televisió és cultura. Home, jo crec que sí que la televisió és cultura, perquè molts ens hem criat amb la televisió. Molts només tenim temps de mirar la tele, a vegades a les 2 de la nit, després tenim la cultura que tenim. Que lo que tiene... La tele m'ha ajudat a que em coneixi més gent. Saps que no t'ho fas més malament? Ara l'haurien de pelar. Però ja me la pelaré jo. Ah, això sí, cadascú es pela la seva. Si alguna vegada me l'han colada a la tele, no, no me l'han colada. Jo crec que avui sí que m'he fumat un bon guirigall. El plato se llama León come gamba. O sea, esto es un insulto a mi inteligencia, un insulto al jurado. En mi vida he visto una marranada como esta y tú que me la intentes colar. Tota la visió, hi ha una part de mentida, una part de ficció. Jo crec que el Jordi no hauria reaccionat així. És una exageració total i absoluta. Si fos pla i tots diguessin que em sap molt greu, no els estaria bé, vol una mica de canya. És el plat que s'ha parlat més i probablement és el plat més tonto de parlar. ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una, mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Una mica heavy, eh? Volien que jo fes aquest programa i em van venir a veure. No sabien el castellà que tenia tan bo, però jo no l'hauria fet, aquest programa. Jo també crido molt a la cuina. I soc sèrio. A vegades et passes, però els cuiners no som així de bon tros. Som bona gent. Catalunya se ha convertido en el principal nido de desarrollo de estos grupos terroristas. Los islamistas no han llegado a Catalunya apasionados por la butifarra. El independentismo catalán ha rechazado continuamente la inmigración de América Latina, que buscaba en su llegada a España poder comunicarse y aprender en español. El gobierno catalán, con esta política,
ha generado un problema grave de seguridad para Europa y sobre todo para Cataluña. Però de bestieses d'aquestes en sentim cada dia. Som un poble que ens sentim atacat. Bueno, és una bestiesa, una darrere l'altra. Penso que el que realment escolta això i no es posa a riure és perquè no té ni idea de la realitat, ni ha vingut a Catalunya, ni ens coneix. Anem de fer el cas que anem de fer, que és zero. ¿Qué has hecho estos días en Londres? He ido a Trafalgar Square y desde allí he visto el Big Bang de lejos. El Big Bang, molt bé. És una relliscada. Ens pensem que tothom ha de comunicar, ho ha de fer tot bé. Aquesta noia canta com els àngels, però, en canvi, el tema comunicació, el tema expressar-se, ho fa normal. Ella quasi ve té el mateix anglès que jo, vull dir que a mi em podria passar, per tant, no me'n puc enriure. El Big Bang podria ser que el veurà algun dia. Però què collons és això? Què collons és això? Bueno, suposo que tots aquests sofregits enganxats, no sé com hauran quedat, però espero que us hagin agradat. El vaig descobrir per la televisió. Barça Bayern, ostres, se van a despedazar. Es que somos los mejores. Chaval, autopista hacia el cielo. Road to Berlín. Y la vuelta de Bernabéu. Moratita, le hacemos aquí un homenaje con la cantera. Puesta. Bosonacha, que es lo que a mí me agrada, de un personaje que... original. ¿Con quién la final? ¿Con quién la quieres? Porque se ponga, le vamos a ganar. Que se ponga. Que se presenten a los números cuarto en Berlín y le ganamos. Y a las 10:30 que vean a Casillas y a Ramos levantando la copa. Porque esta ya la va a levantar Ramos, que eso dijo Casillas. Pero recuerdo que em va generar un impacte de dir, ¿com pot ser que es faci humor amb aquesta cara? La final de la Champions la va a jugar el Madrid y el Valle. La Liga la vamos a ganar después de hoy. El Valencia será segundo y el Atleti tercero, puede llevarse a cuarto. Agradaba muchísimo a Cataluña, pero también agradaba al resto de España. Y llega Europa. Por eso te digo que es nuestra casa. Y para entrar en casa las llaves las tengo yo. Las llaves de casa las tengo yo, de papá. Este es el gol de la Champions, de esta Champions que va a ganar el Madrid. Va a sonar muy bien el himno del Real Madrid en la final. Morata. Sería más que curioso que se la jugara a sus ex. Ayer oía el himno de la Champions y decía, suena el himno del Madrid. Invito a todos los madridistas que estáis en vuestra casa que compréis vuestros billetes para la final. En Berlín va a jugar Iker Casillas. Sí. Sensacional. Una cosa son las batallas locales y otra cosa es la guerra que te pone el mapa en el mundo entero, en Europa. Amb el número 4, Juventud Productiva. Todos los que nos levantamos a las 5 de la mañana, en fin, la historia de Luis es que nos repatea. No, no porque tenga 39 millones, no. Por el ritmo de vida que lleva. Yo de Diagonal para abajo nunca voy, pero por aquí también hay alguna tienda que está bien. No sé, todo tiene que ser Loro Piana, Gucci, Prada, esas cosas. O sea... ¿Cómo vive una persona que tiene un patrimonio de 40 millones de euros? Pues me levanto entre 11 y 12. Trabajar en un día a día no trabajo. Tú te levantas a las 11:30, te tomas un zumo, sí, y empieza tu jornada. Que puede ser pasar por ejemplo, a hacer compras, como hemos hecho hoy. Sí. ¿Qué más? Llamo pues a mis cosas bancarias, pues hago un poco mis gestiones de mis fincas, de mis cosas. Estoy tranquilo, hago pues quedo con amigos, viajo. Fantástico. ¿Sabes quién es el pequeño Nicolás? Sí, pero no sé qué tiene que ver conmigo el pequeño Nicolás. Nada. Es un universitario, yo no soy universitario. Es un tío de Madrid, que no ha salido de Madrid en la vida, de una clase normal, tirando a baja, con aires de grandeza. Yo no soy ni de clase baja, ni he vivido toda la vida en Madrid, ni tengo nada que ver con ese chaval. Casi nos da un poquito de repelús. ¿Luis Toubes tiene clase? Bajo mi punto de vista, pues sí, me considero un chico con clase. Un pelín sobrado. Alguien que yo admire, que esté bien económicamente. ¿Carmen Lomana? Pues no, esa señora la he tratado y me parece una paleta de provincia y una payasa. Callaros un poquito, Oye, a mira, ver, como no orden. Calléis, yo me voy, Escuchen el vuelco radical que puede llegar a dar una frase solo cambiando una vocal. Como tampoco el Partido Popular ha follado... Para favorecer, para follar. Ha follado, ha fallado a los españoles. ¡Qué susto! Que reclami. ¡Cuidado! Que reclami, doncs això, la feina... Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Amigas y amigos, eso es España... que ha pasado por una crisis económica, pero que tiene bases, es un gran país y tiene españoles. Sí, no lo sabía. Soy Rubén Garrido,
escucharte un honor. La, 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 Rubén. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Se acaba un tiempo nuevo. Se empieza un tiempo viejo, se empieza un tiempo nuevo. No, esa es la barrera. ¡Qué lío tengo! Quiero hacer un regalo a nuestros gobernantes. Uy, 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 uy. Se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una buena butifarra. Aquí tiene esto para que lo quiera. Y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Toma. ¿Cómo se prepara un partido en la segunda, la vuelta, sabiendo que tienes un gol por cero encima, ¿no? El marcador, o dándote la ventaja. ¡Hola! La ventaja. Dios mío, esto es impresionante. Johnny, la gente está muy loca. ¿Cómo me puedes decir que es normal distinguir el hambre y la necesidad de una persona? Nadie ha depende dicho de dónde eso, Sonia. Nacido. No te inventes cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho. Hombre, que el nazismo que empezó no, seleccionando. No, bueno, pues me parece muy bien. Oye, tendría algunas cosas buenas y algunas cosas malas. El nazismo. Pero alguna no, cosa buena tendría. No me lo puedo creer. Hombre. Rebut, policía local, anem cap allà. I després de la publi, l'Homo APM en una acadèmia d'anglès. És un ocell, el gaig, que quan crida, diu el seu nom. Ah, sí? Gaig, gaig, gaig! Gaig, gaig! APM, el circ de la tele. Sevilla y Córdoba pueden superar los 40 grados. Se recomienda, atención, salir a la calle en las horas más calurosas del día. ¿Qué dice, loco? Sobre todo las horas centrales del día. Claro, claro. Llevas desde los 15 años patinando y a nivel profesional, ¿se puede vivir de esto, Manny? Seguro que sí. Si tú te enfocas y le das toda la vida de esto, tú puedes. Yo tengo una casa, un carro, un bebé, tengo de todo. Estoy feliz y pues, y no tengo dientes, güey. El diente lo perdiste haciendo. Pero lo tengo puesto, mira. A ver, a ver. Porque Sevilla va ganando a la Fiorentina y parece que va a haber otro finalista español en la Europa. Ya no sé cuál es esta, la Europa League. League. La Europa League, la Euroliga, Europa League, Champions League, la Europa League. Me la suda. Y para representar al internado tenemos a Daniel Retuerta. Oye, Daniel, ¿cómo te sientes habiendo salido en dos de las series más populares de este país? Me cabe una sandía por el ojete. Van a comprobar cómo cada uno cuenta la feria según le va. Mariano Rajoy. Perdón, que se me ha escapado. Mitja lloga. Mitja lloga. Mitja lloga, no. Mitja lliga. No está mal. ¿Tu chico, o sea, te acompaña, va a estar contigo o es que está firmando el contrato con el Madrid? La pregunta mamporrera. ¡Fua! No, mi chico ya sabéis que está trabajando. ¿Va a firmar con el Madrid? Yo estoy tan contenta de estar aquí en Eurovisión, de verdad. ¡Es una pesada! ¿Sí o no, Edurne? Dímelo. ¿Te gustaría que fuera el Madrid? Es que no te oigo. ¿Cómo va a firmar hoy? Te llamará. Será la primera, ¿no? En enterarte. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. En tercera posició, la millor resposta. Vamos a por la tercera, ¿vale? La más importante, vale 30. Tiempo, sigue la canción. Del barco de Chanquete no nos moverán. Del barco de Chanquete no nos moverán. ¡Qué grande! Yo te la daría por buena, por jeta. No. Porque este barco es toda su vida. No nos moverá. Yo siempre he cantado de otra forma. Bueno, bueno. Te puede caer bien o mal, pero es un crack. El diputat d'Esquerra, Joan Tardà, ha acusat des de la tribuna el titular d'Educació d'ignorant i de mala persona. Estoy utilizando mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Señor Tardà, ya está bien. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Retire usted esas palabras. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al rey de España no, porque es mi padre. Estamos en el Parlamento Español. Haga usted el favor de no ofender a la gente. Y fin de la discusión. Teclea seguro de vida. Familias perfectas y felices. La mamá guapísima y el padre con pelazo. Mucho niño al aire para dar ese punto de vitalidad. Una pareja mayor muy atléticos. Y niños y niñas a caballito, incluso abuelas a caballito. Tú importas.
Muchas gracias, moltes gràcies, Esquerra i Caso, moltes gràcies. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hayır, size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim. Gayet doğal değil mi? Böyle yani. Arerio zuzen baten aurka galdu dugu, eta, ba, bueno, porrot gogorra, ez da? Nik uste dute... Pasa algo. Penses que totes les vacances són iguals? Deixar-te mimar. Trencar amb la rutina. Relaxar-te. Descobrir nous mons al teu aire amb calma. Encara penses que totes les vacances són iguals? Els nostres clients no. Prova-ho. Viu l'excel·lència italiana. I si no n'estàs satisfet, et tornem els diners. Sí! ¿Preparados? Es un poco tímida, así que recibámosla con un aplauso. Hola, ¿qué tal, amigo? ¡Qué pasada! Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa. Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Lo de Cataluña es como a quien le revienta un grano, que dice, al fin. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. A mí me dicen anticatalana. Pues mira, no, soy anticatalana, pero... Hay una nueva atracción. ¿Asustará a los niños? Los que tendrán pesadillas serán los padres. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. A la lengua que hay que proteger ahora mismo en Cataluña y en Baleares es al castellano. ¡Oh, Dios! ¡Corre! Hemos pasado un miedo que no te puedes imaginar. Estás muy guapa, tienes, muy que, tienes que mostrar todas tus... ¿No llevas bragas, no? No. No, y no lleva bragas. No me gusta llevar, es que es un poco más. Ah, sí me olía así un poco a bacalao. Sí. Esta es la verdadera elegancia. En el número 2, coneix molt bé el seu poble. Continuem la roda d'entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia d'Argentona de cara a les eleccions municipals d'aquest 24 de maig. Interessant. Hem volgut fer un test d'argentonisme, res, en dos minuts, el màxim de preguntes no que pugui menys respondre a la Míriam Esteve Abril sobre temes d'Argentona. Endavant, endavant. Quin gentilici reben els habitants d'Argentona? Passo palabra. Argentonins. Ah, hosti. Això és gravíssim, eh? En societat, el nom de quatre entitats de la vila. Passo palabra. Vaya tela. Quatre cognoms argentonins de Socarrel. Jo què sé... Aquest no. Vinga, no. Passem. No passa res, anem bé. Com es coneix popularment l'escola Bernat de Riu d'Ameia? El Cros? El Col·le de Dalt. Ni una vol dir ni una. Recollida porta a porta. Quin dia recullen els envasos a Sant Miquel del Cros? El dilluns i els dijous. Al barri no fan porta a porta. En esports, qui dona nom a la zona esportiva d'Argentona? Raúl Paloma. Eso. Com... Impressionant. Em sabria dir el nom i cognom de la setena de la seva llista? De la setena de la meva llista. Espera, eh? Maria del Pilar Valle García. Ha nacido una estrella. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'homínids. WhatsApp, escola d'anglès... No hay más llamadas. No hay más llamadas. Level 2, face to face. No, no entiendo nada. No entiendo nada. Espera que... ¿Sebastián está? ¿Sebastián? Sí, Sebastián. ¿Qué coño pasa con este tío? ¿Qué coño pasa con este tío? Anda a lavar los platos. Anda a lavar los platos. Que vaya allí y me espere. ¿Es? Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM.
Tú tienes que reconocer que los hombres van detrás de ti por este cuerpo. ¿Qué tienes? ¿No? Ah, sí, ojo, qué bien. No creo, pero bueno. Sí, hombre, tú no eres tonta. Ser guapa no ser tonta, y tú te das cuenta. Sí. Quizás cuando era joven, pero ahora ya, madre mía, ya casi soy abuela. Tengo una cita a las 5. ¿Cómo? Una cita a las 5 para darme información sobre el centro y los horarios. Ah, bueno. Yo es que ya no me fijo en esas chuminadas, ¿eh? No me fijo ya en chuminadas de este tipo, tú. No te entiendo, ¿ya dónde está la chica? Es una tontería. Correcto, entonces, no me interesa. No me quedo, entonces. Es un ocell, el gaig, que quan crida, diu el seu nom. Ah, sí? Gaig, 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 gaig. I el gamarú, saps com fa? No. Okay. Fes el gamarú. No. Soy Leticia Cruz, tenía que llegar hoy a las 5. Tú sumías coloms, ¿no? Cruz. Tú, Ren, tú sumías coloms, ¿eh? Me dijeron que venía a las 5. ¿Pero tú crees que la meva relació amb l'Oriol... És perquè jo li puc donar 500.000 vots? Ah, jo què sé. Tu no t'has llegit el llibre. No has llegit el llibre, nen. No, me imagino que viniera hoy aquí, nada más. He aprendido una técnica brutal de autodefensa. Cógeme del cuello como si me atacaras. ¡Por las manos, por favor! Así. Hago así y me suelto. Yo hago así y le suelto. Normal sería hacer así, ¿no? ¿Cómo? Es más fica, pero sí, creo, no sé. ¿Tú eres, perdona? Marco. Ah, Hom Hom. ¿Eh? Ah, Hom Hom. Hom Hom. Ramón. Ramón, ¿no? Ramón. No, Marco. Me pediste el nombre, ¿no? Sebastián y Sergio. Pero yo no puedo atender a más de una persona a la vez, ¿eh? Yo no puedo atender a más de una persona a la vez. No puedo ir más rápido yo. Yo no puedo ir más rápido. Vale, vale. Pensaba que ya había. Perdona, ¿eh? Oye, te ha tocado la bronca a ti. Fíjate. Fíjate. Me estáis volviendo loca, coño. Me estáis volviendo loca, coño. No sé. Bravo, bravo, pues bravo, bravo. Ha superado en 2014 a Artola, que tenía el récord, fíjate. Ana, digo Ana. Perdón. Ana. L'Illa t'ofereix aquest espai. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, un tertulià massa vehement. Yo he luchado contra el separatismo desde que tenía 16 años. Tengo 52, vivo en Andalucía porque me he tenido que escapar de allí. ¿Qué puñetas me va a decir usted a mí de lucha contra el separatismo? Por favor, un poco de respeto. No juzgue. No juzgue. No juega usted contra el separatismo de esa manera. Tiempo. ¿Y cuántas vértebras tiene un ser humano al llegar a la edad adulta? 30, porque las del sacro se... Las del coxis se fusionan entre ellas. ¿Cuánto sabe el sabio? A ver, explícalo un poco. Es que te compañero. Que digo que 30, porque las vértebras sacras y las coxígeas se fusionan entre ellas. Sí, señor, la explicación es brillante y por eso acaban siendo 24. ¡Anda! No somos bailadores. Aquí, ya lo has visto, los hombres ninguno y las mujeres todas bailando. ¿Qué haces cuando hay baile aquí, los hombres? Toma cerveza. Saca Wiki Chelly. ¿Tomar cerveza solo? Con cubata. ¡Oye! Pues vaya aburrimiento, ¿no? No, con los cubatas no es aburrimiento. ¿Cómo te dé una vieja de pechusque? Claro, después el botellón. Son drogatas. El domingo estrenas la tercera temporada de tu programa de Will Frank en Wild, si te lo dije la última vez. Wild Frank. Ah, Wild. ¿Alemania seguirá jodiendo a España, a Cataluña y a media Europa? Bueno, eso sí que digo que sí, ¿eh? Se ve que sí. O dar por culo a la gente. Y lo sabes. ¿Dónde vas? Unexpectedly forced to hold their breath. Alejo. Hold their breath.
Jo crec en el sexe sense amor. Què vols dir que creus en el sexe sense amor? Que tu pots fotre un polvo sense estimar aquella persona. Ah, vale. Nos cagamos todo de miedo. Però l'amor sense sexe, no, jo no el concebo. Pues portem 4 mesos. ¿Qué famoso jugador de fútbol con Barcelona se llama de segundo apellido? Cucitini. Uf. Ojo, reflexiona, piensa. ¿Lel Messi? ¿Del... del Maso? Este no es de este planeta. ¿Del Marsí? ¿Del Marsí? 3. Después de esto me voy a esconder en un pozo y no voy a salir en 2 años. ¿Quin gentilici reben els habitants d'Argentona? Paso palabra.